Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos iniciando otra emisión, precisamente con las estrellas de estos programas que son, pues, nuestros alumnos. Y hoy tenemos la presencia de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, número 83. Ah, los agarré dormidos, ¿verdad? Ok, quiero presentarles porque nos van a hablar acerca de un tema muy, muy importante, pero antes que nada quiero presentarles quiénes son ellos que van a estar acompañándonos en este programa. Por favor, empezamos de qué lado, dices tu nombre. Jonathan. Fernanda. Jennifer. ¿De qué grado son, chicos? De tercero. De tercero, o sea, ya están un pasito afuera, ¿verdad? Perfecto, sí. Y con ellos viene la profesora Karen. La profesora Karen, ¿de qué nos van a hablar, chicos? De la reproducción. De la reproducción, sí. Perfecto, bueno, pues les voy a dejar las cámaras y los micrófonos a los chicos para que nos desarrollen este tema. Así es que los dejo en muy buena compañía con la profesora Karen, ¿verdad? Karen. Adelante, por favor. Hola, vamos a hablar acerca de la sexualidad. Regularmente cuando nosotros hablamos de reproducción humana, hablamos de dos conceptos que están totalmente ligados, que es la sexualidad y el sexo. El sexo son las características biológicas que tiene una persona, y cuando hablamos de sexualidad nos referimos a varias características que debe de tener el ser humano. Entre ellas son cuatro potencialidades de las que nos van a hablar los chicos. Vamos a empezar con una de ellas, que es el género. Bueno, el género se refiere a la supongamos, un sexo es masculino y otro femenino, y los dos se dividen, son completamente diferentes, se caracterizan por su por lo que nacemos, ¿no? Hombres y mujeres. Y aunque frecuentemente al escuchar este concepto se piensan en los, ¿cómo se dirá? En las características. Ya, creo que es todo. Bueno, el género son las características biológicas que hacen diferente a un hombre y a una mujer. Estamos hablando del sexo con el que nacen cuando son bebés, y dicen es niña porque nació con el aparato reproductor femenino, es niño porque nació con el aparato reproductor masculino, y también nos habla sobre las características sociales y que tiene en la que se desarrolla una persona, ¿no? Por ejemplo, hay algunos mitos sobre los hombres y las mujeres, de algunos roles que deben de seguir. Si nos quieren decir unos. Bueno, existen muchos mitos sobre lo que es la sexualidad en general. No nada más existen sobre el género, sino también sobre lo que es la menstruación, la reproducción, el embarazo, entre otras cosas. Entonces, como decía la profesora, existen mitos sobre el género que dicen que, por ejemplo, si un hombre nace en una familia machista, se podría decir, cuando crece es igual. Entonces, a través de estos mitos se han creado muchas cosas, pero en general aún no tienen los suficientes cursos científicos, o sea, todavía no están comprobados. ¿Y ya? Otra de las potencialidades es la vinculación afectiva, que nos van a hablar. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la vinculación afectiva. Este es el efecto de la admiración que nosotros tenemos hacia la capacidad de desarrollar un vínculo, lazos cariñosos hacia lo que es la familia, los amigos e incluso la pareja. Se define como tendencia emocional y es la proximidad que nosotros tenemos hacia las demás personas. Esto se divide en cuatro vínculos, que es vínculo de amistad, vínculo de enamoramiento, vínculo de deseo sexual y vínculo de familiar. En la etapa de la adolescencia el más común es el vínculo de enamoramiento, ya que en entra lo que es el noviazgo y las relaciones destructivas, que por lo regular sirven para nuestro desarrollo, porque de esto depende cómo nosotros crezcamos, tanto física como psicológicamente. Otra de las potencialidades es el erotismo.
El erotismo no se limita a buscar placer propio, sino también se también busca el placer hacia la otra persona, que también es erótico. También existe el autoerotismo, que se da también en la etapa de los adolescentes, que también es conocida como la masturbación. Esto es la capacidad de las estimulaciones hacia uno mismo o los genitales también. Ya me acuerdo. Bueno, y la última potencialidad humana es la reproductividad. Cuando los seres vivos se van, garantiza la continuidad de sus especies. Bueno, esto es posible de los 12 a 45 años aproximadamente, aunque en sí la decisión de tener hijos o no, depende de la manera que tengamos de pensar tanto uno mismo como la pareja. En el caso de los adolescentes, la posibilidad de tener problemas en el embarazo es mayor. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la suficiente madurez tanto física como psicológica y económica. Así que nosotros sabemos que podemos tener hijos al cumplir estas reglas, se podría decir, para que cuando nazcan se puedan desarrollar en un ambiente seguro. Y Jonathan, ¿tú crees que a esta edad es conveniente que tuvieras un hijo? Pues no, porque todavía, como dijo esta Fernanda, todavía no tenemos la madurez tanto física como económica. Además, para mantener al hijo, pues no podríamos, porque no tendríamos como un oficio de planta. Y no, pues simplemente no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe. Exacto. ¿A qué edad te gustaría tener tu primer hijo? Pues, a mi punto de vista sería lo que es después de los 28, ya cuando, por ejemplo, tenga yo asegurada muchas cosas y, bueno, el número de hijos nada más serían dos. Bueno, ¿y de qué manera crees que nosotros podíamos controlar o planificar nuestra familia? Ah, pues con responsabilidad. Pues ahora en día existen muchos métodos anticonceptivos, como el condón, el DIU, las pastillas del día siguiente y del día antes, entre otras cosas. Cuando ustedes tienen un noviazgo, corren diversos riesgos, ¿sí?, en los cuales ustedes deben de estar muy atentos. Era lo que nos hablaba Fernanda, que era la vinculación afectiva. ¿Cómo, qué crees tú que no debería de suceder en una relación? En mi tema también, en lo que es el noviazgo, entra las relaciones destructivas, como les decía, que son aquellas que nos obligan a hacer cosas de las que no estamos seguros. A nuestra edad es muy común, tanto el noviazgo como la amistad, pero también todo esto tiene su desarrollo y hay cosas de las que no se deben de hacer, como yo les decía, y pues ya. Jonathan, ¿qué riesgos crees que podrías correr durante un noviazgo? Pues simplemente tener relaciones sexuales, tener una vida activa sexual, pero simplemente no lo haríamos porque, bueno, en mi caso no lo haría porque tal vez si tengo un hijo a esta edad puede salir con unas malformaciones, retraso mental o síndrome de Down. ¿Ustedes creen que, bueno, en la actualidad hay jóvenes que por estar con una persona, tener un novio,
aceptan violencia, aceptan que se les pida incluso fotos. ¿Ustedes creen que es correcto? No, bueno, esas últimas generaciones no se han desarrollado de la manera correcta. Entonces, en un noviazgo debe de ser más que eso, debe ser una amistad y debes de estar segura, o sea, tú sentirte cómoda tanto con la persona como contigo misma. Entonces, a mi punto de vista, no es correcto, pero pues eso también depende de la manera de pensar de cada quien. Bueno, decían sobre el género, que también se habla sobre la sociedad o la cultura donde se desarrolla una persona, tiene que ver con el género. Entonces, ¿ustedes creen que es correcto, por ejemplo, que se dice un hombre cuando nace hay que vestirlo de color azul, una mujer hay que vestirla de color rosa, o debe de jugar con X juguete una mujer y el hombre con otros juguetes? El hombre no puede hacer ciertas actividades domésticas. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? No. No, porque hay mujeres pueden hacer cosas que hace el hombre y los hombres deben de hacer también cosas que hacen las mujeres, y pues en realidad dicen que si visten al niño de azul, pues eso está mal, porque eso es machismo. Bueno, también, yo digo que a mi punto de vista no nada más depende de la manera de pensar de la gente, sino también la cultura en la que ellos se desarrollen. Entonces, también depende de eso, pero hay cosas de las que, pues puede que nosotros no estemos de acuerdo, pero también hay que ver lo que piensa la gente que lo está haciendo. Jonathan, ¿qué opinas? No, pues también yo opino que eso es machismo, porque simplemente no, tal vez los padres no lo visten de azul, bueno, lo visten de azul, y no piensan en el futuro, en lo que va a pasar, o cómo va a tratar a su mujer de grande. Exactamente. Bueno, para que una persona pueda reproducirse, seguir con la continuidad de la especie, se necesita que el hombre tenga contacto físico, ¿sí? ¿Cuáles son las células para que una persona pueda fecundar a un bebé? Serían lo que es, en caso de la mujer, sería el óvulo, ¿no? Y en caso de los hombres serían los espermatozoides, para que de esa manera se pueda fecundar de manera correcta. Okay. Jonathan, en el caso de las mujeres, ¿sí? Se dice que durante la menstruación tienen mal carácter, o que se molestan, o que les duele mucho. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues, con las mujeres que he convivido, pues tal vez sí se ponen de malas por los dolores o cólicos, creo que les dan. Y pues sí, creo que sí. Se ponen de malas. Bueno, pues como ya vieron y ya escucharon, este tema da para mucho, ¿verdad? Y sí. Pero ustedes han de saber que el tiempo en televisión vuela, chicos. Sí. Yo de verdad los felicito por lo que nos han platicado. Y bueno, sobre todo porque a veces son temas como que nos da cosita abordarlos, ¿verdad? Bueno, pero no, qué bueno que lo han expuesto de esta manera. Felicidades, profesora, por estar participando con nosotros. Y bueno, como ya es una tradición de estos programas, no nos podemos ir, por supuesto, sin a que aprovechen ustedes pues este espacio para que, si así lo desean, manden un saludo a sus amigos, familiares, parientes, maestros, compañeros, a quien ustedes gusten, ¿sí? ¿Te parece si empezamos de aquel lado, por favor? Si quieres, Sí, le puedo mandar un saludo a mi amigo Omar. Omar, perfecto. ¿De este lado? Un saludo a mi amiga Yolanda y Jessica, y a mi mamá. ¿Qué se llama? Montserrat. Perfecto, por favor. Yo le envío un saludo a mi mamá, que se llama Rosaura, y al señor director, que se llama Jorge Villaseñor Vizcarra,
y a mis amigos. Perfecto. Préstale el micrófono, si está mal. Y ahí va para allá, precisamente, háganle llegar, por favor, nuestro saludo a su director. Profesora, ¿algún mensaje final que quisiera comentar, el desempeño de sus chicos, o algún mensaje también, algún saludo en particular? Bueno, quiero agradecer la oportunidad que se nos da para venir a exponer un tema que se nos hace fabuloso, ¿sí? Que podamos transmitir una opinión, que se conozca nuestro trabajo. Le envío saludos al director Jorge y también a mis alumnos que no pudieron estar aquí conmigo, pero que también son parte de nuestro trabajo. Por supuesto, llévele un saludo por favor a su director y agradecerles a cada uno de ellos por esta participación que tienen aquí. Las puertas están abiertas para que nos presenten sus trabajos. Y bueno, pues ya estamos gracias. Llegando al final de este programa. No sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámaras y a ustedes que nos hacen favor de este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 83. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, chicos.